base de toda la historia es, por un lado, una constatación histórica, y es que la historia la cuentan los que la han ganado. Y la cuenta, el que cuenta la historia siempre la cuenta a su favor. Nadie cuenta una historia poniéndose en el papel negativo. Y partiendo de esa evidencia, pensé, bueno, en todas las culturas, en todas las creencias, en todas las religiones, salvo muy pocas, tenemos no es un triángulo, en realidad es una línea con un punto en el centro, que es el ser humano, y a cada lado el bien y el mal. Tenemos ángeles y demonios, hadas y brujas, siempre hay seres de esa dimensión mágica, de esa dimensión espiritual, que se alinean o bien en el lado del bien o bien en el lado del mal. Y el ser humano se queda en el medio como víctima en realidad de esas dos tensiones, ¿no? De esa lucha que existe entre esos dos principios. Pero eso nos lo han contado seres humanos. O sea, a mí no vino ningún ángel ni ningún demonio a decirme, nosotros somos los buenos. Oui, en fait, alors Base de toda la historia es, por un lado, una constatación histórica, y es que la historia la cuentan los que la han ganado. Y la cuenta, el que cuenta la historia siempre la cuenta a su favor. Nadie cuenta una historia poniéndose en el papel negativo. Y partiendo de esa evidencia, pensé, bueno, en todas las culturas, en todas las creencias, en todas las religiones, salvo muy pocas, tenemos no es un triángulo, en realidad es una línea con un punto en el centro, que es el ser humano, y a cada lado el bien y el mal. Tenemos ángeles y demonios, hadas y brujas, siempre hay seres de esa dimensión mágica, de esa dimensión espiritual, que se alinean o bien en el lado del bien o bien en el lado del mal. Y el ser humano se queda en el medio como víctima en realidad de esas dos tensiones, ¿no? De esa lucha que existe entre esos dos principios. Pero eso nos lo han contado seres humanos. O sea, a mí no vino ningún ángel ni ningún demonio a decirme, nosotros somos los buenos. Oui, en fait, les...